Buenas tardes, Claudia, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, Melissa, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo, bienvenido. Muy bien, vamos a dar inicio a la clase de este día. Tengan todos muy buenas tardes. Es un gusto nuevamente estar acá con ustedes. Nos encontramos ya en la semana número 4, que corresponde a la clase número 13. Vean qué rápido ha pasado el tiempo. Están a 4 días de poder recibir un diploma que los va a acreditar que ustedes ya saben trabajar lo que es Excel básico. Recuérdense que el día jueves, al finalizar, usted tiene que haber completado ya lo que es el 100% de la semana número 4. Revisando el aula virtual, tienen una evaluación de 15 preguntas que tienen que realizar para poder obtener lo que corresponde a su diploma. Entonces, quiero invitarlo, y eso lo voy a hacer cada día que tengamos clase, de que puedan ponerse al día con las actividades que se encuentran ahí. A ustedes se les explicó la forma de poder visualizar cuál es su porcentaje en plataforma. Entonces, igualmente, yo quiero que ustedes vayan verificando que el chequecito que se tiene que encontrar en la parte superior del aula virtual corresponda a las acciones que ustedes han trabajado allí. Antes de poder iniciar, buenas tardes, Eduardo. Antes de poder iniciar, quiero compartirles el aula virtual. Acá se encuentra. Vean, por favor, ese chequecito que aparece significa que usted ya ingresó a esta área. Tenemos evaluación ahora por cada 2 temas vistos y al final van a tener lo que corresponde el examen final, que son 15 preguntas. Quiero, por favor, que se tomen un tiempo en la semana para poderlo responder de la forma correcta. Ya revisé cada una de las preguntas que se encuentran ahí y he tratado que todo lo que les he explicado, en este caso, pues igualmente, pues correspondan a la variedad de preguntas que han tenido en todo este módulo, para que lo puedan hacer de la mejor manera. No se me vayan a confundir en las preguntas que se encuentran acá. Recuérdense que la expresión de palabras, cuando hablamos de un sistema o cuando hablamos en este caso de computadoras, siempre es diferente, pero lleva a un mismo punto. ¿Se recuerdan que al inicio yo les dije que iba a tratar siempre que todo lo que viéramos expresárselo siempre de la forma técnica, en la cual es la forma correcta de poderlo decir? Hay muchos docentes que lo único que hacen es acá en el cuadrito rojo, en el chiquitito, y no es la forma correcta. He tratado siempre de poderles explicar la parte técnica que corresponde cuando estamos trabajando con un programa o en sí en una computadora para que ustedes igualmente puedan contestar de la mejor manera. Una palabra no va a cambiar en este caso algo que ustedes ya aprendieron. Al contrario, lo van a retomar ustedes para poder mejorar el poder expresarse cuando estamos hablando en este caso de Excel. Entonces, les deseo desde ya buena suerte para los que todavía no lo han realizado. Veo que algunos, y no me he dado cuenta si corresponde a este grupo, pero hay algunos que ya sí finalizaron lo que corresponde a esta evaluación.
Pero tienen todos estos días, pongámonos hasta el día miércoles para poderlo hacer. Yo les deseo toda la suerte del mundo para que saquen una excelente nota. Entonces, ya nos encontramos en la semana número 4. El día jueves estamos finalizando y... Gracias, Cristi. No se preocupe. Ah, espero que se recupere pronto. Yo sé que ahorita pues está dando un virus bastante fuerte para todas las personas, créame que igual. Creo que en nuestro ambiente tenemos que cuidarnos un poquito más, pero espero que se recupere pronto. Gracias por estar acá y hacer el esfuerzo. Muy bien, miren, entonces ya nos encontramos en la clase número 13. Vamos, como siempre, a presentar primero nuestra agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión de semana número 4. Lo que corresponde a nuestros contenidos, vamos a explicar y desarrollar los ejercicios y por último cualquier consulta que tengan con gusto. El día jueves que finalizamos la clase, yo siempre trato de poderlo hacer en el tiempo estipulado. Y quiero hacer mención a esto porque no crean que es que yo me quiero quedar, sino que igualmente yo tengo que respetar que es una hora de clase y si me tardo 1 o 2 minutos, pues no tardarme más. Entonces, ¿quedaron con alguna duda con una acción que hicimos? El por qué estaba tirando cuando yo colocaba 4 y si me daba en este caso lo que era la validación. Y vean que una acción que nosotros no hagamos correctamente, la validación, aunque esté correcta, no la va a tirar inválida, que es lo que nosotros queremos. Entonces les dije que este día iba a retomar, igualmente se los hice saber en lo que es nuestro grupo de WhatsApp para que ustedes lo pudieran, pues que quedara claro la acción. Pero ahora lo vamos a hacer para que quede mejor aclarada esa duda que algunos de ustedes tuvieron y que me hicieron la pregunta y al final pues yo leí, pero ya estaba finalizando lo que es la clase. También quiero comentarles antes que se me olvide que para esta semana igual no vamos a tener actividades. Sé que el esfuerzo va a ser un poco más grande para ustedes porque además de las dos evaluaciones que tienen en intermedio de los contenidos, tienen que realizar una evaluación al final. Entonces, para no incurrir en que se vaya a duplicar, en este caso, el esfuerzo de estar trabajando más ejercicios. No voy a dejar ninguna actividad, sino que solo lo que veamos acá y si hay un ejercicio que podemos trabajar en conjunto, pues lo vamos a hacer. Entonces, antes de iniciar, miren acá, voy a pasar rápidamente para lo que es mi libro de Excel para poder aclarar acá esta acción. Entonces, teníamos acá el ejercicio que correspondía a un 3%. Si yo coloco, por ejemplo, solamente 0.3, eso corresponde a un 30%, eso equivale a porcentaje del 30%, a un 40%, si en este caso yo tuviera 0.4. Pero si yo coloco solamente el 3, quiere decir que yo le estoy diciendo que tiene que ser 0.3, 0.03, para que me equivala, para que haga la equivalencia al 3% que yo tengo acá. Entonces, cuando yo seleccioné acá, y me fui a la opción de validación. Bueno, acá ya lo tengo. No podía colocar 0.3 porque entonces me daba esta acción, que al colocar 4 corresponde. Pero la indicación era 3%. Entonces acá lo que tengo que hacer es nuevamente seleccionar y en validación colocar otro 0 acá. Ahora, cuando yo quiera colocar en este caso, vean que no me va a tirar. Quiero colocar, por ejemplo, el 1%, 3%, para ellos sí va a corresponder, pero si ya coloco 4, entonces no, ya no me va a tirar en este caso lo que sería la acción. Entonces, vean que ahora sí está en este caso la acción de validación. Y para que este error, en este caso, nosotros no estemos colocando un porcentaje que no es correcto,
ya les había indicado que nos podemos ir a cualquiera de los dos mensajes. Ya sea que quiera colocar el mensaje de entrada o mensaje, en este caso de error, puede colocar un mensaje de error. Podemos colocar porcentaje a 3%. Y acá, por favor, colocar el porcentaje indicado. Y ahí ya tenemos en este caso la opción. Una equivocación y ahí está. Automáticamente en este caso lo mantiene. No sé si ahora para la persona que me hizo la consulta ha quedado claro esto. No sé si sí, se ha encuentra quedado también. Claro. Ah, muy bien. Sí, yo había consultado y sí, queda claro. Muy bien, Alma. Muy amable entonces. Muy bien, voy a entonces a dejar acá de compartir, perdón, y me voy a pasar ya nuevamente a mi presentación. Muy bien, miren, como objetivos generales de sesión, se recuerdan que nos había quedado un tema pendiente de agregar comentarios. Hoy les voy a dar una pequeña explicación para que podamos realizar esta acción de la forma correcta. Después vamos a lograr que los participantes aprendan a introducir tablas básicas en Excel para que la información que se organice de la mejor manera posible. Ahora sí, corresponde a la acción de tablas que nos genera automáticamente Excel teniendo un rango seleccionado para poder realizar esta acción. Fíjense que este tema, particularmente en el aula virtual, está destacado de dos formas. Porque tengo que iniciar primero explicándoles cómo crear y hasta el día miércoles vamos a ver todas las acciones que podemos crear en él. Entonces, este día solamente les voy a mostrar la forma, o sea, algo bastante rápido, de cómo se pueden crear este tipo de tablas. Tenemos dos formas para poderlo hacer. Yo voy a tratar, en este caso, este día de poderles explicar para que el día miércoles que ya vengamos a conocer otras acciones que podemos realizar en ella, ya voy a venir con el ejemplo creado para que solamente tengamos continuación de lo que corresponde en este tema. Discúlpenme si escuchan algunos perritos, créanme que no son los míos, sino que los de mi vecino, entonces a ellos sí no los puedo callar. Las disculpas del caso si los están escuchando. Y después, miren, porque el tema es bastante corto para poder dar la explicación, se han recordado que siempre les he comentado que les voy a dar, en este caso, como tips adicionales, ya que estamos hablando siempre de creaciones de tablas, de información, en este caso que vamos a generar, que a veces va a ser bastante grande, y van a identificar ustedes la forma de poder quitar duplicados. Hay una acción rápida para poder hacer esto, de poder quitar todos aquellos duplicados. Y después, si el tiempo nos alcanza, si no el día de mañana, les voy a enseñar un tips que aprendí a que cuando yo tengo diferentes celdas vacías, pero en ellas yo quiero colocar diferente información automáticamente, les voy a enseñar una forma en la cual yo aprendí a poder realizar esa acción. Entonces, vamos a iniciar acá, miren, con la parte de comentarios. Saben que esta acción es bastante importante. Dos cosas. Primero, reconocer que existe un comentario dentro de la celda. Y dos, saber agregar la información correcta en él. A veces parafraseamos acciones o palabras. Y entonces, queremos explicarlo de la manera que nosotros lo entendemos. Y yo quiero darles una sugerencia en este caso, que cuando usted vaya a colocar, siempre piense de dos maneras. Piense como usted lo entiende y como quiere que lo entiendan los demás. Entonces, en los comentarios es bastante importante poder agregar la información correcta para que la persona, en este caso, entienda qué es lo que yo quiero o qué es lo que yo coloqué ahí y qué quiero que haga o que no haga. Entonces dice que Excel permite agregar comentarios a cualquier celda de una hoja
Estos comentarios son útiles para hacer una revisión, dar alguna instrucción o simplemente una explicación detallada del contenido de una celda. Para poder realizar esa acción, miren, yo me voy a ir en este caso para lo que es mi libro de Excel. Solo permítanme acá, voy a pasarle para la hoja correcta. ¿Me dicen por favor si pueden visualizar en este momento mi libro? Sí. Gracias. Muy bien, miren, yo tengo acá un cuadro que voy a tomar como ejemplo para que ustedes vean la forma en la cual yo puedo colocar lo que corresponde a la acción de un comentario. Un comentario en una celda se va a distinguir porque, por ejemplo, si yo me posiciono en esta celda que corresponde a la B2, yo me voy a ir, miren, se los voy a enseñar primero como pestaña. Yo me voy a ir a la pestaña de revisar y en esta pestaña de revisar tenemos un grupo llamado comentarios, en el cual si ustedes ven las acciones, cuando ya tenemos un comentario colocado, en ese momento están como invisibles, una acción que no se puede realizar. Pero acá, al realizar la acción de colocar, en este caso, un comentario, vean que automáticamente me designa un cuadro en el cual me va a aparecer, miren, el nombre que corresponde a su PC. Mi computadora, el nombre que le he colocado es Becordo. Puede ser que su empresa tenga PC1, PC4, PC16 o empresa tal. Este nombre va a corresponder a lo que sería el nombre que tiene por defecto o, en este caso, miren, el nombre que le he colocado a lo que sería Excel. Ya después les voy a enseñar esa acción para poderla cambiar. Entonces acá, miren, lo único que hago es colocar un comentario corto que corresponda a la celda o la información que se encuentra en él. Yo puedo tener, y ustedes ya esto lo conocen, datos normales, valores numéricos, funciones y operadores. Entonces, cuando nosotros queremos decirle a la persona, por ejemplo, que en esta celda no coloque otra información que sea la que se encuentra acá, lo podemos hacer por medio de comentarios. Cuando las personas desconocen, o en este caso los usuarios desconocen cómo colocar un comentario, lo que hacen es llenar estas columnas vacías de información. Por favor, y entonces ya inician con esa palabra, por favor, no tocar la columna B porque ahí hay alguna información y tal vez en letras grandes. No digo que sea malo, pero siempre cuando nosotros estamos trabajando en un libro de Excel, exacto, así es, el autor o en todo caso el propietario que corresponde, así es. Entonces fíjense que acá, miren, cuando yo tengo o coloco acá lo que es la información, en él se destaca que esta celda pues puede hacer que yo las quiera utilizar y entonces porque acá se encuentra información, entonces acá me incurre en que tengo que seguir o movilizar la información que se encuentra acá. Y si la persona es enojada, entonces me va a decir por qué utilicé, si acá tenía una información y ustedes saben los contratiempos que se puede dar. Entonces para eso, miren, yo al posicionarme, primero quiero que vean que en mi celda, ahí existe ya como un punto en la parte superior derecha de mi celda. Y eso me indica que tengo un comentario. Si yo coloco sin dar clic, vean, yo me encuentro ahorita en la celda C11. Solamente al colocar mi puntero en esa celda, automáticamente me activa el cuadro para que yo pueda visualizar la información. Si yo en este caso me coloco en lo que es mi celda, igualmente tengo la información que me han dejado acá. Pero ¿qué sucede si yo vine, me posicioné? En este caso le voy a dar nuevo comentario, acá nuevo comentario, pero vean que no he colocado absolutamente nada. Porque ya me encuentro en la pestaña revisar del grupo, en este caso comentario, vean que yo puedo ahora tener la acción, miren,
Estoy acá, nueve. Pero si me encuentro acá en la celda, me dice modificar, quiere decir que ahora sí vuelve nuevamente a activarse mi puntero para que yo pueda digitar. Voy a colocar acá esta palabra para que puedan observar. Ahora nuevamente, miren, ahí se encuentra. ¿Qué puedo hacer yo acá en este grupo? Si yo tengo más comentarios, puedo darle acá siguiente y vean que automáticamente me va pasando a todos los comentarios que tengo acá, o en este caso anterior. Bueno, acá le voy a dar la acción de siguiente. Bueno, acá me dice esa acción que me aparece porque me dice que finalizó en este caso la visualización de comentarios. Y igualmente acá, miren, si por ejemplo yo tengo más comentarios y entonces el compañero o compañera me dejó muchos comentarios acá, no me voy a ir a cada una de lo que corresponde mis celdas a visualizar qué me ha puesto, porque al final hasta me voy a confundir de todo lo que se encuentra acá. Entonces, para poder ver o tener una vista previa de toda la información que se encuentra acá, lo único que hago es siempre en el grupo comentarios, acá está mostrar todos los comentarios. Entonces, esta es una forma fácil para que usted pueda visualizar todos los comentarios que se encuentran. Primero, observar la información que se encuentra ahí. Y si en este caso queda claro o usted quiere destacar en este caso alguna celda que es la información que necesita en ese momento, entonces acá está. Para que usted se pueda posicionar y en este caso visualizar el comentario que se encuentra acá, que es lo importante. Cuando yo tengo en este caso lo que sería un comentario en el cual yo quiero solamente que este se destaque para que el usuario lo pueda observar, una forma igual de poderlo hacer, voy a ocultarlo acá, es posicionándome y vean que al darle clic derecho acá, yo le digo mostrar. Y entonces me realizan, miren, esta acción, solamente para el comentario que yo tengo acá, que quiero destacar. Porque a veces en nuestros encabezados, o previamente en nuestros encabezados, pues nosotros colocamos lo que sería un comentario, ¿verdad? El principal. Entonces acá igualmente usted puede dejarlo destacado, guardar los cambios, cerrar su libro. Y en este caso, cuando la persona lo vuelva a abrir, va a poder visualizar lo que sería la acción. No me voy a tomar mucho tiempo acá para poder, en este caso, realizar este ejercicio porque nos llevaríamos mucho tiempo. Pero una forma correcta, si yo en este caso quiero darle o otorgarle a otra persona que me coloque comentarios, porque yo ya no lo voy a hacer, usted puede crear una tabla. Si usted tiene a alguien a la cual usted le dice, mira, fíjate que ya no hice eso, pero yo te dejé ahí la información y en este caso pues yo quiero que lo realice. Entonces acá igualmente usted puede crearlo, decirle qué es lo que necesita o en qué celda lo necesita. E igualmente una sugerencia, colocar bien la información de la celda y lo que quiere que corresponda en este caso a la celda. Entonces, igualmente, pues se puede pasar lo que sería esa información. En Excel, esta acción, hasta este momento en mi vida laboral, pues es válida. En el cual, así como usted puede destacarlos acá con la información, pues la sugerencia más grande es colocarlo, ¿verdad? Los comentarios donde corresponde. Y vean que con esta acción, pues no eliminamos, por ejemplo, toda esa información que se encuentra ahí. Y destacamos en este caso en las celdas que nosotros queremos. ¿Queda claro esto que acabo de explicar o tienen alguna consulta? Hola, ¿ha quedado claro? Gracias. Muy bien, miren, entonces esta sería la forma en la cual nosotros podemos visualizar, en este caso, lo que corresponde a comentarios y que los usuarios fácilmente puedan ver que acá en la celda
En este caso, pues encuentro el comentario. Queremos eliminarlos igual. Lo puede hacer con clic derecho, posicionándose en este caso en la celda y realizar en este caso la acción, miren, de eliminar. Entonces, esta es otra forma en la cual nosotros lo podemos hacer. Por ejemplo, usted viene y me dice, fíjese que sinceramente no me recuerdo en qué pestaña, pero yo sé cómo realizar la acción, o sea, yo sé cómo colocar un comentario, pero la forma en la cual yo he aprendido es con clic derecho. Igualmente, miren, acá se encuentra la opción de insertar comentario. No me recuerdo en qué pestaña se encuentra, pero sí sé que al darle clic derecho me aparece un cuadro emergente en el cual yo puedo insertar comentario. Vean que igualmente tengo la acción cuando ya aparece el comentario, lo he creado para poder modificar, para poder eliminar o en este caso para poderlo mostrar. Acá tenemos como las tres acciones que necesitamos cuando tenemos en este caso lo que es un comentario en una celda. Entonces acá se destaca, miren, la acción para poderla trabajar. Entonces, esa sería la forma o las dos formas en las cuales nosotros podemos realizar lo que sería la acción. Espero que les haya gustado este tema, aunque es bastante rápido y ustedes ven que es bastante fácil, pero para lo que hemos venido trabajando es bastante importante. Más lo que vimos la semana pasada, el día viernes, en la parte de validaciones. Como les comentaba, cuando tenemos un cuadro bastante grande, y podemos seguir metiendo información, podemos destacar lo que es una celda, indicando que hacia ahí ha quedado la validación que hemos creado. Que por favor, si se llegara a crear, en este caso, o a colocar más información, pues indicarle a la persona correspondiente, para que la persona vuelva a validar, en este caso, lo que son esas celdas. Eso es importante, un comentario. Otro tips que les puedo dar es que cuando usted crea un libro con diferentes hojas con información, destaque siempre la hoja 1. En mis libros siempre va a encontrar un calendario, ya sea que corresponda a los 12 meses o que corresponda al mes específico donde estoy enviando la información. Y además de eso, ahí creo un gran cuadro y le pongo el color más claro que puedo encontrar o que sea bastante visible, donde doy como pequeñas indicaciones o indicaciones un poco más grandes para que las personas comprendan qué es lo que lleva en el libro. Igualmente, pues se puedan llevar, ya más adelante van a ver ustedes qué vínculo, igualmente en una hoja podemos crear vínculos que nos direccionen automáticamente para la hoja que nosotros queremos. Pero eso, si ustedes ven, el proceso siempre va a ser poco a poco, la forma como se les va a ir mostrando para que ustedes al final, o sea, cuando ya finalicen todos los módulos de Excel, pues ustedes puedan hacer un buen trabajo o mejor de lo que ustedes han venido trabajando para los que trabajan en este caso en Excel. Muy bien, voy a dejar de compartir acá. Entonces ahora sí, miren, vamos a iniciar en este caso con la aplicación de lo que es un formato a una tabla. No sé si hay una consulta de lo que acabo de explicar, de lo último. ¿O quedó claro? Está claro. Gracias. Muy bien, miren, entonces vamos a seguir acá. Dice que Excel ofrece numerosos estilos de tablas predefinidos que puede usar para dar formato rápidamente a una tabla. Si los estilos de tabla predefinidos no satisfacen sus necesidades, puede crear y aplicar un estilo de tabla personalizado. Con esta acción que acabo de decir, o en este caso este texto que se encuentra acá, no hago referencia a lo que ustedes han venido realizando, en el cual ustedes le han dado un formato a la tabla. Esta acción es muy diferente, porque en los estilos de tabla que ya trae predefinidos, en la parte de abajo aparece una opción para que yo pueda personalizarlo siempre, dependiendo en este caso del grupo de tabla. Entonces no se me vaya a confundir cuando la persona le diga, mira, aplica otro formato a la tabla, y usted se vaya a ir para lo que corresponde el grupo de fuentes y le vaya a colocar en este caso un formato en este caso de los comandos que se encuentran ahí, sino que él automáticamente crea o podemos crear estilos personalizados.
Dice que puede realizar ajustes adicionales en el formato de tabla seleccionado, opciones de estilos rápidos para los elementos de las tablas, como las filas de encabezados y de totales, las primeras y últimas columnas, las filas y columnas con bandas y también el filtro automático, que es lo que vamos a ver en este caso en la siguiente clase. Entonces me voy a enfocar ahorita a lo que sería la selección de estilos de tabla, y es por eso que me voy a ir rápidamente a lo que es mi libro de Excel para poderles explicar acá rápidamente. Permítanme, voy a pasar a mí. ¿Pueden visualizar ahorita mi libro? Sí. Gracias. Este es el formato que ustedes han venido dándole a las diferentes tablas que han tenido como ejercicio, tanto en el aula virtual como los ejercicios que yo les he entregado. Algunos de ustedes han tomado a bien que, aunque yo les he entregado ya la tabla completa, me le han hecho modificaciones. Y eso es excelente que usted pueda, que no solamente porque le entregan ya la tabla con un cuadro, con un fondo, en este caso en lo que corresponden a las celdas de encabezado, usted tiene todo el derecho de poderle dar el color de su preferencia. Antes de iniciar esto, miren, quiero tomar a bien algo que quiero explicarles. No voy a mencionar el nombre de la persona, pero quiero comentarles que yo tuve una compañera en la cual ella le gustaba trabajar mucho con todos estos tipos de colores que son muy profundos. Ella, como una vez me lo dijo, Vanessa, yo así soy, no sé, a mí así me gusta trabajar porque así lo entiendo mejor. Y entonces, ¿qué hacía ella? A ella le gustaba por cada columna colocar un color diferente. A cada libro de Excel que ella entregaba, que ella había revisado, lo primero que hacía era esto. Y colores así como se los estoy mostrando en este momento. Entonces yo siempre le decía, es que eso no lo he encabezado, si usted gusta puede colocarle esos colores, pero a la información no. Y entonces me decía, no, dice que siempre me olvida guardar los cambios o quitarle esa acción. Entonces, usted hágame el favor siempre de quitarse. Entonces, vean por favor acá. No digo que está mal, pero recordémonos que siempre es, hay que buscar colores, los cuales pues no dañe la vista de la persona. Y este multicolores que se encuentra acá, igualmente pues no es correcto de hacerlo. Pero hay personas o hay usuarios que sí lo hacen. Pero vean que siempre tenemos que tener como la paciencia, ¿verdad? Bueno, la persona sí lo quiere entregar, entonces ya se lo dijimos una vez, dos veces, y no hizo caso, pues nosotros automáticamente quitamos toda esa acción cuando ya nosotros vamos a trabajar en lo que corresponde a nuestro libro. Pero acá, miren, ya tomando en cuenta que yo le he dado un formato, o si yo en este caso selecciono, y al colocar, ya esto, lo que yo estoy haciendo en este momento, ustedes ya lo saben hacer. O solamente tengo esta acción, porque yo voy a trabajar en este caso con formato de tabla. Puedo tener solamente el texto y haber creado en este caso una cuadrícula nula. Igualmente válido porque acá automáticamente va a ser una acción de cambio. Entonces voy a iniciar explicándoles acá de esta forma. Tengo ya mi formato, pero yo necesito realizar un cambio en él. Yo voy a seleccionar, les voy a enseñar las dos formas en las cuales podemos trabajar. Y si yo me voy al grupo, perdón, a la pestaña de insertar, grupo tablas, vean que ya tengo acá seleccionado. A mí me gusta siempre seleccionar. Y, o si no, usted igualmente se puede colocar acá. Pero yo lo voy a hacer acá seleccionado. Entonces acá, miren, yo tengo en la pestaña de insertar, en el grupo de tablas, tengo la acción de tabla dinámica, que eso lo van a ver ustedes más adelante, y tengo en este caso la opción de tabla. Cuando yo le doy un clic acá, vean lo que sucede. Primero, automáticamente me está seleccionando el rango, y vean, por favor, miren, acá nuevamente se los hago ver para que ustedes revisen siempre lo que hemos aprendido, se vayan a su memoria, ah, sí, esto ya lo vimos, y vean que Excel nuevamente me está haciendo la misma acción.
Él me iguala y mi rango me lo pone absoluto. Vean, automáticamente me está colocando acá absoluto lo que corresponde a mi rango. Y en este caso me destaca que las tablas tienen encabezado. Ya les expliqué que los encabezados son muy importantes para todas las acciones que desde hoy ustedes van a empezar a aprender. Es importante que nuestra tabla siempre tenga encabezado. Yo creo que no podemos crear una tabla si no tiene encabezado, pero de repente si solo colocamos la información, Excel me va a destacar la primera fila que él encuentre como encabezado y eso no es correcto. Entonces acá ya está el chequecito que mi tabla tiene encabezados. Vean lo que va a suceder en este momento. Yo le voy a dar a aceptar. Y automáticamente, miren, me acaba de crear lo que sería una tab. Ah, pero miren, Inge, ¿es igual? No, no es igual. Primero, porque vean por favor que se destaca una nueva pestaña, un nuevo grupo de herramientas de datos, pestaña de diseño. Que si yo me coloco acá, desaparece ese grupo. Pero si yo me posiciono acá, vuelve nuevamente. Porque este es, en este caso, la cinta de opciones que pertenece a la pestaña de diseño. Ella va a aparecer siempre y cuando yo haya destacado acá una tab. Quiero hacerle una pregunta, y esto no lo hice el día que vimos filtro, porque sabía que íbamos a llegar a este tema, y entonces acá se los iba a mencionar. Yo les enseñé dos formas de poder colocar y quitar en este caso el filtro. Les dije que voy a iniciar con el primero, la pestaña de inicio, pues acá teníamos para colocar o en este caso quitar filtro. También les dije que en la pestaña de datos teníamos el grupo ordenar y filtrar, igualmente les dije que podíamos hacer esa acción. Pero hay una tercera acción para poderlo quitar o poner. Y ahora quiero que ustedes me digan, para todo lo que han visualizado hasta el momento, tanto en el aula virtual como yo les he explicado acá, igualmente hice una acción en la cual yo me posicionaba acá y les indicaba ahí la información que se encuentra. ¿Cómo hago para poder quitar el filtro no haciéndolo de las dos formas que les enseñé? Dígame. Sería poniendo el cursor en la celda, activar la celda, ¿verdad? Donde está la información. Con clic izquierdo está la opción filtrar. Está si se puede quitar o poner el filtro. No sé si así es. Ok. Muy bien. Gracias, gracias. Gracias por responder. Si yo le doy clic derecho acá, me voy a filtro. Acá está. Voy a seleccionarlo acá todo. Vamos a ver. Clic derecho. Filtrar. ¿Puedo hacerlo? Acá lo tengo. ¿Están revisando? No, ¿verdad? ¿Se puede hacer? No. No se puede hacer. Miren acá. Miren, me voy a posicionar en cualquier. Y acá, miren, voy a presionar la tecla Control Shift L. ¿Listo? No se las había explicado. Control Shift L para volverlo a colocar el filtro. Control Shift L para poderlo quitar. Si usted no se recuerda de la pestaña y usted no se recuerda tampoco que en inicio tenemos un grupo modificar y tenemos un comando ordenar y filtrar, esta acción, cuando usted tiene tablas, por eso lo estoy haciendo y por eso se lo estoy diciendo este día. Porque acá no necesito filtro. En esta acción que yo estoy haciendo, porque se recuerdan que así me apareció, en esta acción yo no necesito el filtro. Entonces, la forma correcta cuando aparezca un filtro y usted está creando tabla, y no me voy a ir para la pestaña de datos, grupo ordenar y filtrar, ni tampoco lo voy a hacer con el comando, porque para mí, yo como usuaria de Excel, para mí esa indicación es que yo quiero ir a colocar un filtro, ir a quitar algo que ya había hecho, pero yo no lo he hecho. O sea, la tabla automáticamente cuando la crea me hace esta acción.
Entonces, mi forma de poderlo quitar es Control Shift E. Acá sí les enseño esta tercera forma. Anteriormente no, porque ya anteriormente, perdón, en datos sí teníamos dos grupos que yo necesitaba que ustedes lo reconocieran y que hicieran esa acción. Eso yo lo necesitaba. Pero cuando a mí me crea una tabla, la cual me coloca el filtro, porque es la acción que hace Excel, yo no me voy a ir ni a grupos ni a pestañas, sino que lo voy a hacer con Control Shift L para poder hacer la acción. ¿Queda claro esto que les estoy explicando en este momento? Muy bien, Sara, muy bien. ¿Queda claro para los demás esta acción o esta tercera acción para poderlo hacer? Acá no necesito filtro. Lo que necesito es crear mi tabla. Entonces, no me voy a ir ni para la pestaña de datos ni grupo, sino que esta, miren, forma fácil para poderlo en este caso quitar. ¿Sí queda claro? Me dicen, por favor. Acuérdense que pueden activar su micrófono o pueden contestarme por el chat. Tengo 11 participantes ahorita acá. ¿Ha quedado claro? Sí. Muy bien. Ya que tengo acá mi tabla, miren, esta acción me genera algo bastante importante. Cuando yo tengo una tabla normal, por ejemplo esta, vean que acá, si yo no he seleccionado, no me puedo llevar todo. Y vean, si me llevo todo, significa esta acción que estoy realizando en este momento. Si yo le doy control Z y me posiciono acá, vean que lo que me aparece es mi cruz negrita para poder desplazar hacia abajo. Acá tengo mi tabla creada normal. Pero, ¿qué sucede cuando yo creo una tabla desde Excel? Voy a crear acá más para que tenga espacio aquí. Vean, miren, al posicionarme, me aparece en este caso bidireccional. No la celda, sino que toda mi tabla automáticamente es como que fuera el rango, como que yo hubiera seleccionado. Me posiciono acá, miren, ahí se encuentra. En este sí se encuentra, ahí está. Pero si yo me posiciono acá en la esquina inferior, acá, entonces yo necesito destacar. Miren, me voy a quitar de acá. Si me pongo mi puntero, sí, me aparece. Pero si no se encuentra ahí, perdón, mi puntero, o no soy en esa celda, vean que ahí aparece un punto. Y entonces ahora, si yo desplazo hacia abajo, en ningún momento se está llevando la información así como me sucedió acá, sino que me está destacando que ahora mi tabla, en este caso, tiene otro rango, ya acá, hasta lo que corresponde a E15. Y yo puedo seguir bajando para decirle, va, ahora mi tabla corresponde a E19. Pero, ¿qué sucede si yo nuevamente quiero acá ponerlo, subir mi tabla y que nuevamente llegue, por ejemplo, a la fila número 8. Mire las demás. Me posiciono acá. Sí se destaca la cuadrícula y el color de mi formato anterior, porque este es el formato que yo tengo anterior. Y entonces ese sí me lo va a destacar acá. Pero este formato que tengo acá, donde hay una fila de un color y otra sin color, no. Para esta acción no me la va a destacar. ¿Por qué? Porque si yo nuevamente vuelvo a bajar, entonces ahí sí me lo va a destacar. Recuérdense que ahorita solamente estamos viendo acciones que corresponden a mi tabla cuando yo creo, en este caso, formato de una tabla. Este es el color que yo tenía por defecto, este que se encuentra acá, miren, tanto en la primera columna como en la primera fila, y entonces ese me ha destacado para los demás cuando lo quito. Esto va a suceder cuando usted ya tenía un formato anterior a la acción. Entonces acá, miren, yo voy a seleccionar nuevamente solo mi cuadro y me puedo ir a diseño y acá tengo las opciones de estilo de tabla.
en las cuales yo voy a trabajar. Perdón, es estilo rápido de tap. Entonces acá, miren, yo le voy a decir que ahora lo quiero este color. No, ahora lo quiero este color. Y acá puedo cambiarle todos los colores que yo quiera. Pero igual, yo puedo seleccionar. Y estando en este caso, en la pestaña de inicio, grupo de estilo, igualmente, miren, yo tengo acá los mismos formatos, la misma acción. Ahí está. Automáticamente, si no quiero hacerlo acá con herramienta de tablet, estamos en la pestaña de inicio, grupo de estilo. Acá está para poderle cambiar el color que yo quiero. Muy bien, vean por favor acá, ya hice el cambio. Voy a desplazarme acá abajo y continúo en este caso lo que sería la acción para poder ir modificando o que en este caso se vaya creando hacia abajo. Eso es cuando yo ya tengo un formato. Vean lo que sucedió aquí. Hoy me voy a ir hacia abajo. Y entonces yo hice una copia sin formato. Acá lo tengo normal. Solamente creé la información y cuadrículo. Ahora nuevamente voy a seleccionar. Lo voy a hacer de la misma forma, insertar tab. Nuevamente la misma acción, aceptar. Quito, porque no necesito, ya saben de la forma que lo estoy haciendo en este momento. Y vean ahora la diferencia. Voy a acá, a bajar. Ahí me sigue, miren, el mismo formato. Y ahora ya tengo incluido el rango con esta celda que... en la cual me desplacé las filas hacia abajo. Y ahora, miren, al seleccionar, igualmente me puedo ir a estilo y vean que ahora sí me cambian mis encabezados porque ya este formato sí corresponde. Acá lo estoy haciendo rápidamente para que vayan visualizando todos los estilos de formato que nosotros tenemos acá. Miren, ahí se encuentra. Lo tengo acá. O inicio, ahí puedo cambiar. Muy bien, ya hice en este caso esta acción, ya creé, puedo visualizar en este caso para abajo, uy, perdón, la acción acá, se me olvidó, había seleccionado, ahí está, y automáticamente aparece. Entonces acá voy a subir. Y vean que, ahí está, miren, me aparece nuevamente ahora solo la cuadrícula porque es la que yo traía acá y el mismo formato que se encuentra acá, no, porque me destaca acá, miren, ahí está el punto donde me dice hasta dónde tengo en este caso la acción. Pero, ¿qué sucede? ¿Está quedando claro hasta acá lo que les estoy enseñando? Recuérdense que ahorita solamente les estoy mostrando la forma de crear y poderle dar en este caso un formato de tabla con estilo diferente. ¿Sí está quedando claro esto que les estoy explicando? Gracias. Muy bien, miren. Ya tengo acá esta acción de formato. El día miércoles van a comprender mejor esto que voy a hacer en este momento. Ya creé acá el formato, ya tengo acá el formato. Me voy a ir para el que se encuentra acá arriba. Pero, ¿qué sucede si yo, este formato que tengo acá, ya no quiero que Excel lo haga? Quiero dejarlo normal, así como he venido trabajando hasta ahora, que no conocía formatos contables. Y ya no quiero realizar... que me realice en este caso ningún cambio cuando yo vaya desplazándome hacia abajo. ¿Cómo hago para quitarlo? Porque ya vi cómo lo puedo poner, pero ¿qué sucede cuando yo ya no lo quiero? Fíjense la acción que voy a hacer acá, lo voy a hacer con el primero, me voy a ir para diseño y dentro de la pestaña de diseño tengo un grupo llamado herramienta. Este grupo que se encuentra acá. En este grupo de herramientas, miren, voy a trabajar con la opción de convertir en rango. Y vea lo que dice acá. Convierte esta tabla en un rango normal de celda. Normal.
así como lo hemos venido trabajando. No haciéndolo con los estilos que tiene, sino que normal, así como lo hemos venido trabajando. Entonces, miren, convertir el rango, me hace la pregunta, ¿desea convertir la tabla en un rango normal? Yo le voy a decir que sí. Y vean, por favor, miren, me voy a posicionar acá en esta celda y acá ya no tengo absolutamente nada para poder desplazarme hacia abajo. Ahora tengo que seleccionar y en este caso desplazarme para poderlo hacer. Y va a suceder esta acción que está pasando en este momento. Ya está normal. Ya no lo tengo. Así como usted puede en este caso trabajar con cualquiera de los estilos que se encuentran acá. Igualmente, yo puedo decirle que vuelva nuevamente a convertirlo normal. Y ahí, mire, desaparece la acción. El día miércoles le voy a estar enseñando qué tan importante es realizarlo con formato. Pero vean, por favor, miren, ya acá está normal. Nuevamente voy a trabajar acá con el grupo de fuentes, que voy a decir sin color. Y para que no se me vayan a confundir, voy a eliminar todas estas que se encuentran acá. Entonces, nuevamente acá voy a insertar. Vean que ya lo tengo acá normal. Miren, ya no tiene absolutamente ningún formato. Esa es una forma para poder crear lo que llamamos en este caso tabla. Esa es la forma para poder crear. Pero vean, miren esta acción que voy a hacer en este momento. Voy a seleccionar acá. Ya no me voy a ir a la pestaña de insertar, sino que le voy a dar formato con tabla. Y entonces voy a destacar, por ejemplo, esta que se encuentra acá. Vean, no me fui como se los enseñé la primera vez. Hoy lo estoy haciendo de otra manera. Esta forma es cuando usted ya decidió hacer la acción y automáticamente usted ya tiene cualquiera de los formatos que aparecen acá para poder destacar. Miren. Me voy a la pestaña de inicio en el grupo de estilo. La misma acción que hice en insertar y que tengo el grupo de tablas, comando tablas, es la misma acción que estoy haciendo en este momento acá. Me aparece siempre el igual. En este caso me destaca absoluta el rango que se encuentra. Y yo le voy a dar, en este caso, aceptar. Y ahí está. Ya saben lo que estoy haciendo en este momento. Y acá igual, miren. Se vuelve nuevamente a esto. Entonces usted ya tiene dos formas para poderlo realizar. Selecciono todo. Vean que automáticamente aparece la opción de diseño para volver a convertir en este caso en normal. ¿Qué tengo que hacer acá? Seleccionar. Y sin reír. Y ahí se encuentra. Y ahí se encuentra, miren, ya mi información normal. ¿Queda claro las dos formas en las cuales podemos trabajar esta acción de formato de tab? Hola, ¿queda claro las dos formas de poder trabajar formato de tab? Sí, queda claro. ¿Para los demás queda claro la forma de poderlo trabajar? Esto que les estoy enseñando en este momento, el día miércoles, de una sola vez vamos a trabajar ya la tabla y van a ver todas las acciones que se pueden realizar cuando nosotros trabajamos este tipo de formato. Muchas veces los usuarios se confunden y consideran que cuando tenemos en este caso lo que es una tabla, y quieren colocarle, y les digo, colóquele un formato, de un solo se van acá, acá dice formato y acá hay bastante diseño y me crean esta acción. Y es por eso que al inicio, yo les expliqué
cómo darle formato normal. Pero acá no, no se me vayan a confundir, por favor, cuando estén trabajando con estilo. Ya tengo acá, miren, un estilo. Voy a quitar esto para que no me vayan a confundir, para poderles explicar la última acción. Ya tengo acá un estilo, que son todos los que me aparecen acá. Yo le voy a decir que quiero un nuevo estilo. Y acá, miren, yo puedo darle. Voy a irme para formato. Quiero un borde. En este caso quiero puente negrita. Le voy a dar acá color rojo. Miren todos los cambios que voy a hacer. Y efecto de relleno. Le voy a dar este que se encuentra acá. Estoy dando un estilo a la tabla, a toda. Acá igualmente le puedo decir si quiero para la segunda franja, primera franja. Vean que igualmente pues me va a realizar ahí los cambios. Yo lo voy a hacer acá. Y le voy a dar a aceptar. ¿Y qué pasó acá? No le di el formato. Estilo de tabla. Vamos a darle acá este. Vamos a darle acá acá. Acá aceptar. ¿Qué sucede? ¿Por qué no me da? Ya la quité en esta, ¿no? ¿Verdad? Ah, ya. Acá está, perdón. Entonces ahora sí, miren, yo creo la acción acá. Voy a crear acá otra para que puedan ver. Pero le voy a dar acá este color. Y ahora le voy a colocar acá otra. Así es. Este le voy a poner. Aceptar. Ahí está. La acción la va a hacer porque ya tengo un formato. Acá me van a ir creando las personalizadas. Entonces, ahora le voy a decir que quiero acá esta. Ahí está. Que quiero esta. Y ahí automáticamente van a ir apareciendo. Todas las que usted vaya personalizando, automáticamente se van a ir guardando acá. Es lo que corresponde en este caso a lo que sería mi. Quiero otro, ahí me va a aparecer. Y si no, me voy a personalizar porque ya tengo acá dos. Y así sucesivamente usted vaya creando diferentes. Automáticamente van a ir apareciendo acá. Me crea en este caso el formato personalizado según la acción que yo le indique. Y esa es otra forma de poder personalizar cuando ya tengo acá lo que sería... ¿Qué puedo colocarle acá? Alianza. Ahí está. 128. Y ahí automáticamente va a crearme lo que sería desde el rango que estoy agarrando acá. Vean, por favor, este era el que ya se destacaba. Desde el rango que tengo acá, lo va a crear para todas las demás celdas que se encuentran ahí. Esta acción que acabo de hacer en este momento, el día miércoles, van a ver la diferencia cuando nosotros podemos crear dos formatos diferentes, cuando ya tenemos nosotros acá datos. Eso se los voy a mostrar el día miércoles. Entonces vean que, quitar acá, sin relleno, le voy a dar un color acá. Ya teniendo acá, miren, mis estilos, me va a aparecer para todos los estilos personalizados que quiera crear. Ahí está, miren. Ahora sí se destaca el estilo que corresponde a las. Ahí está, miren. Quiero cambiarlo. Igualmente ahí me va a aparecer para todo. Y esa es otra forma de poder, en este caso, personalizar nuestros estilos. Pero nuevamente vuelvo a repetir, estilos personalizados de tabla de Excel. No trabajándolo, voy a quitar acá esto, no trabajándolo acá, como ustedes lo hicieron paso a paso, en este caso con el grupo de fuentes, irse a borde, relleno, aunque me aparezcan las mismas acciones, la forma correcta para poderlo hacer es ya sea desde las herramientas de tabla, o desde inicio, en este caso, nuevo estilo de tabla,
y ahí le vamos colocando segunda franja, columna, fila, segunda franja de fila, última columna, y así sucesivamente la acción de la tabla. O en este caso, como yo lo he hecho en este momento, toda la tabla. Esa sería la forma de poder realizar lo que es el cambio para lo que corresponde a mi tabla completa. Ya que vieron esta forma de poderlo trabajar, el día miércoles vamos a realizar ya acciones dentro de la tabla para que ustedes vean la diferencia cuando nosotros tenemos un cuadro ya con información y queremos seguir colocando a lo que sucede cuando nosotros tenemos un formato de tabla. ¿Y qué hace Excel cuando él sabe que existe un rango con creación de estilo de tabla predefinido que ya lo trae? Dos cosas que van a ver ustedes que son muy diferentes. ¿Quedó claro esta acción que acabo de hacer? ¿O tienen alguna duda? Sí, queda claro. No puedo creer. Pensé que el tema era bastante corto y que el tiempo se nos iba a ir bastante rápido, pero ya es la una. Sí. Ah, no, perdón, ya son las dos. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá, no se preocupen, el tema que les traía adicional lo vamos a ver el día de mañana. Yo siempre, cualquier tema adicional que les diga que vamos a trabajar, pues siempre se los voy a enseñar para que vean la forma en la cual nosotros podemos trabajar. Nos vamos a quedar entonces hasta acá, los invito a participar en el aula virtual. Trabajen por favor todas las autoevaluaciones que se encuentran ahí cortas y igualmente nuestro examen final. Si lo quiere dejar para el día miércoles o jueves, excelente. Importante que se saque muy buena nota para obtener el diploma. Tengan una feliz tarde para todos. Buen provecho para los que van a ir a almorzar. Feliz tarde. Feliz tarde para todos.